Que comunicarnos de inmediato con nuestra compañera Carla Atencio en vivo porque la policía ha logrado recuperar autopartes de vehículos que habían sido robados en las últimas semanas. Y ahí estamos viendo todas estas piezas. Cuéntanos, Carla, buen día. ¿Cuántas son? Compañeras, ¿cómo están? Muy buenos días. En efecto, estamos en la DIPROVE, en realidad. Se sigue haciendo un trabajo continuo en distintas zonas de la capital, no solamente en este mercado informal Las 50, sino también un seguimiento para la recuperación de camionetas. Estamos acompañados por el coronel Carlos Alcántara, que nos va a dar más detalles de lo que ha sido la recuperación, como les decíamos, de estas distintas coronas, puertas, llantas y también de esta camioneta que les mencionábamos. Fue robada en San Martín de Porres el 21 de agosto y después de un paciente seguimiento se ha logrado su recuperación. Coronel, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. La Policía Nacional, a través de la División de Prevención de Investigación de Robo de Vehículos, el día de ayer ha intervenido y desarticuló la banda criminal Los Furiosos del Sur, que estarían incurriendo contra el delito contra el patrimonio por robo agravado y recetación de vehículos. Ahí se procedió a detener a dos personas que responden al nombre de Jonathan Espinosa Paza, 19, que tiene antecedentes por robo agravado del 1 de enero del 2024, y a la persona de Juan Manuel Collante Seña, de 26, que tiene también antecedentes por tentativa de homicidio, robo y fabricación y comercialización de uso de armas de fuego. ¿En qué circunstancias, coronel, si me permite, fueron ubicados estos sujetos? Me parece que en el distrito de Villa El Salvador. Sí, este vehículo, esta camioneta Hyundai que tenemos acá, fue robada el 21 de agosto del 2024 en San Martín de Porras, pero fue recuperada por un trabajo de inteligencia y personal de acá de la Prevención de Investigación de Revehículo, en la cual ya tenía otras placas de otro vehículo que es original, el duplicado número uno, en la cual ¿qué consiste? Que estos delincuentes clonan la placa y el vehículo con las mismas características, la misma marca, el mismo color de otro vehículo original, ¿no? Para ser llevado al interior del país donde no hay un control, o sea, puedan pasar desapercibidos, ya que acá existe la captura, pues, ¿no? Techos de vehículos. ¿Hay una detección tan rápida, en todo caso, en algunas regiones? Claro. Como esto mayormente lo utilizan para meterlos a trabajar en las áreas donde es minería informal o lo que es el tráfico ilícito de drogas, lo ingresan a lugares donde no hay mucho control por parte de la autoridad, pues, ¿no? Si nos puede mostrar también, coronel, un poco sobre estas autopartes, vemos distintas. Claro, quizá, compañeras, tienen ustedes tal vez alguna consulta para el coronel sobre este trabajo que se viene realizando. Sí, el día de ayer se intervino dos locales en el mercado informal Las 50. Eso es en Independencia, la cual hemos procedido, ¿no?, a recuperar cierta cantidad de autopartes y accesorios, ¿no? Como puertas, guardafangos, coronas, tanques de gasolina, resortes, muñones, trapecios, barras y una serie de autopartes de accesorios que hacen un monto de un aproximado de 150 mil a 170 mil soles, ¿no? ¿Y dónde roban principalmente? Ese es un punto donde se, de manera retraída, ¿y dónde roban principalmente? Mire, de acuerdo a la estadística que tenemos nosotros, lo hacen en lugares donde, de lo que es el Cono Norte o San Juan de Lurigancho, ¿no? Mayormente, ¿no? En la cual siempre la recomendación que se le da a la ciudadanía es que no del comprar. 100%, el 85% son hurtos de vehículos que se encuentran estacionados en la vía pública. Y no comprar, porque eso también alimenta de alguna forma ese mercado informal, ¿no? De alguna manera los ciudadanos que ayudan a eso de sin pensar que están haciendo quizá en algunos casos. Sí, siempre la Policía Nacional da la recomendación de no ir a esos lugares a comprar estos autopartes y accesorios de dudosa procedencia, ¿no? Porque mayormente estos son manchados con sangre, ¿no? Para poder ser obtenidos por los delincuentes, a veces hasta le quitan la vida a las personas, ¿no? Coronel. ¿Hubo a dos personas o se intervino a dos personas? Sí, ahí se intervino a dos personas. ¿Tiene una, mi compañera tiene una confusión? Sí. Sí, se intervienen a los que venden, ¿no? A los que receptan estos artefactos, pero no a los que roban o en todo caso a los cabecillas, porque siempre son en el mismo lugar, ¿no? O sea, la 50 es un punto de venta de autopartes robadas desde hace años de años junto con San Jacinto y no se puede hacer nada por erradicarlo. Sí, nosotros hacemos la intervención a los locales
los lugares donde vendan estas autopartes accesorios de dudosa procedencia. En virtud de eso ya hacemos el seguimiento para poder con la captura de esta banda criminal, los cabecillas, para poder así, de acuerdo a la línea de investigación, poder llegar a ellos, ¿no? Ya en la investigación, en la carpeta fiscal, se llega a determinar, ¿no? En el proceso judicial que se les realiza, pues, ¿no? Vale, claro, aquí lo importante es no seguir alimentando estos mercados delincuenciales con la demanda, ¿no? Pero insistir en los operativos es la estrategia, coronel. No le entiendo muy bien. Claro, ¿por qué siempre los operativos, ¿no? A ver, los operativos son solo una parte de ir tras la captura, ¿no? ¿Cuál es la investigación detrás, la inteligencia policial? Porque ya no son mercados negros, están a vista y paciencia de todos. Sí, la Policía Nacional, en la función que tiene, aparte esta división policial, es la prevención e investigación. Nosotros estamos previniendo que mediante el patrullaje no se realicen los robos y hurtos. Y en la investigación ya es donde nosotros intervenimos después de un trabajo de inteligencia, estos locales, para poder dar con los cabecillas que se dedican al robo y hurto de vehículos, ¿no? Es una línea de investigación que nosotros tenemos también, ¿no? En la cual lo coordinamos con el Ministerio Público y el Poder Judicial. Ahora, coronel, entendemos que si se ha incautado todo este material es porque los dueños de los negocios no han podido sustentar con facturas, con boletas, que efectivamente son de procedencia legal, ¿no? Y además tienen ahí las placas. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Se va a tratar de ubicar a los propietarios de los vehículos que hayan puesto una denuncia de robo? Claro, al momento de realizar la investigación policial que se realiza en esta división, se da con los, como acá tenemos autopartes en la cual figuran la fecha y el momento que fueron hurtados y robados, se les notifica, ¿no?, para poder hacerles entrega, ¿no? Asimismo, todas estas autopartes que no tienen ningún tipo de puedan demostrar la procedencia, son internados en los depósitos oficiales que tiene la Policía Nacional del Perú. ¿Y cuáles son las autopartes que más se roban y qué marcas son las predilectas, ¿no?, para estos mercados? ¿De qué autos? Nosotros tenemos acá lo que es las puertas, timones, barras de tambor, resortes, amortiguadores. ¿Cuál sería la parte, coronas, digamos, que más se suele robar o la parte que más buscan aquí por los vecinos en Lima Metropolitana, digamos, coronel? No, sí, pero pues son las puertas, los parachoques, los capó, ¿no?, que nosotros tenemos y en la cual hemos podido recuperar. Hemos tenido también las bombas de gasolina. Claro. Los comandos. Y de las marcas y de los modelos de los vehículos, ¿no? Entendemos que las Toyota Hilux estuvieron muy pedidas un tiempo, pero también los vehículos que suelen utilizarse para taxis. Sí, y la Policía Nacional, a través de la División de Prevención de Investigación de Robo de Vehículos, ha desarticulado una aproximada de 6 a 7 bandas que se dedicaban específicamente al robo de Hilux. De hace más o menos más de un mes, que ya ha disminuido casi mínimo el robo de esta camioneta Hilux, ya que ahorita se encuentran cumpliendo condena en los penales acá en la capital de Lima, ¿no? Bien, gracias, coronel, por darnos detalles esta mañana. El mensaje es el de siempre. No compren piezas robadas. Seguimos alimentando una delincuencia que ya ven, no tiene escrúpulo, ¿no? Al momento de robar, incluso son capaces de matar. Gracias a Carla Tencio también por la información y nos vamos a...